Hola, ¿cómo están amigos? Soy Alex de la Madrid y pues bueno, estoy aquí en Guadalajara en plena promoción de Enfermos de Amor que se presenta mañana jueves a las 7 y a las 9. Estamos muy contentos y este día comenzó muy temprano porque salí al aeropuerto a las 6 de la mañana para poder estar muy temprano en la primeritita entrevista y vamos a seguir aquí dando la vuelta por todo Guadalajara para que nos escuchen y nos vean y nos vemos muy pronto. ¿Qué tengo que hacer yo? Tú vuélvete acá conmigo, Carmen. Tú relájate y coopera. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Sí? No, no, ya ves que no te había hecho para que veas qué mentiroso eres. Ven para acá. Relájese. No, que soy chiquito, relájese. Dime. ¿Qué? Entonces la verdad es que es una obra que es muy empática con el público, es para muchas edades porque abarca muchas generaciones, porque te pasa, la primera escena es de unos que se ven en el súper y se voltean a ver y se enamoran cañón, entonces se voltean a ver y se agarran a besos y le dices que tú eres el amor de mi vida, yo me quiero casar contigo, estoy lista para ti, entonces es ese es el primer amor. ¡Qué raro! Casi sí. Nunca pasa eso, ¿vale? En las 15 días ya te quieres ir a vivir con la pareja, entonces, habla un poco de eso. Habla también de la separación, ahí hay un par de escenas que son un poquito más entrañables, pero una obra muy interesante, la verdad. Va bajando más, sus manos las puso ahora en los brazos, va bajando lentamente, y entonces se va a dirigir a la parte más baja del torso, estoy diciendo, y entonces está como jugando suavemente. Está haciéndole qué, Liz? De la está emoción. Está rico, ¿eh? Me sentí como Leonardo DiCaprio. Le levanta los brazos como si estuviera con Leonardo DiCaprio en el guitarra. Pero él viendo sobre ella, ya le bajó las manos. Le va a agarrar los glúteos, está agarrando los glúteos, así. ¡Ah! ¡Le agarró muy fuerte los glúteos! ¡Prueba verificada! Where's the surfing? Where's the money there? Y bueno, hemos terminado la promoción por el día de hoy. Gracias a todo este equipazo. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el teatro. Ahí los esperamos para darnos un abrazo y un beso. Adiós.